Hola peña de YouTube, aquí Manuel el Malo en Wordenlar 2. Hoy os voy a presentar el arma Serafín Error Messenger. Error Messenger, es como error de mensaje, error de mensaje. Podemos conseguirlo en el DLC de la Capitana Scarlet, matando a... sí, Master Yi, el Invencible. Si se ponen a concretar más en concreto, vaya tontería que acabo de decir, y miran a Master Yi, Master Yi lleva precisamente este bazooka. Y sí, este bazooka es muy peligroso y lo tendremos con el mismo efecto que... lo suelta Master Yi. ¿Nunca se han metido con él? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a examinar el arma y ya iremos viendo lo que hay con él. Por lo pronto, ahí lo tienen. Messenger, error, messenger, error. Como mensaje de error, mensaje de error. En plan de fallamos, fallamos, ¿no? Daño, daño elevadísimo. La verdad es que es elevadísimo. Precisión, qué raro. Muy buena precisión para ser un bazooka. Cadencia de fuego normalita para ser un bazooka. Velocidad de recarga más o menos buena. Tamaño de cargador 2. Y el mensaje te deja ahí muy, muy extrañado. Este arma nunca debería soltarse. Al ser de Torgue solo inflige daño explosivo. Aquí lo vemos. ¿Han visto ustedes lo que ha pasado? Ahí lo tienen. Dispara un arpón. Sí, como Master Yi. Ahí lo tienen. Y entre que el arpón va recto, recto, y el daño que hace, pues es increíble. Mucho cuidado de no usarla muy cerca a un enemigo, como me ha pasado aquí ahora, porque nos acabamos matando. Si damos con este arma, con este bazooka, de manera así certera, seguramente, o casi seguro, acabemos matando al enemigo, como este pirata mercenario. Este arma este arma Serafín, ¿qué es lo malo que tiene? Lo malo que tiene es que, claro, el arpón quedará muy chulo, muy guapo, aquí un bugueo, pero al explotar la bala, explotar el arpón, ¿vale? El arpón tiene muy poquito radio de explosión, así que este bazooka es básicamente para que acertemos a los enemigos de lleno. Pero eso sí, menos mal que lo que es el esfuerzo, como por ejemplo aquí, pues merecerá la pena. La verdad es que este bazooka Serafín merece la pena. Sí, merece muchísimo, muchísimo la pena. Aquí, toma, otra vez me ha vuelto a pasar igual. Y aquí, no te menes, ahí lo tienen, ¿eh? Aunque vengo diciendo que el radio de explosión es muy, muy bajito, si estás al lado prácticamente, pues te va a explotar y ¡pum! Y te va a acabar matando como si te hubiese dado de pleno. Así que nada, recuerden impactar, si es posible, de lleno. Bueno, sabemos el bazooka, sabemos sus cualidades, que dispara el arpón, su poco radio de explosión. ¿Para quién lo recomiendo? ¿Recomendar? Esto lo recomiendo para todo el mundo. Este bazooka lo recomiendo para todo el mundo. ¿Quién le podría sacar más en provecho? Más provecho, en concreto, Maya, ¿vale? Podríamos inmovilizar al enemigo, atraer a otros pocos, lanzar un bombazo con este bazooka al cual esté retenido, y después ese radio de explosión, aunque muy chiquitillo, les dará a otros. Aquí me ven, los gusanos de las arenas, todo funciona perfectamente contra toda la clase de enemigos. Claro que el daño explosivo hace que sea perfectamente y sea eficaz contra todo tipo de enemigo, eso también que quede claro. A la hora de conseguir una segunda oportunidad, si cogemos y damos de pleno a un enemigo, seguramente la segunda oportunidad la conseguiremos rápido, rápido. Aquí un pirata de estos malditos, que ya saben ustedes que son muy difíciles de matar, como te peguen muchas veces. Pues nada, ahí tienes, maldito, y ya está. La verdad, ideal para conseguir segundas oportunidades, sí, si el enemigo está cerca. Seguimos hablando, lo malo del bazooka es simplemente que es que Master Yi, el invencible, tiene una probabilidad de dropeo muy bajísima, ¿vale? Aparte que el amigo Master Yi es uno de los jefes más difíciles que yo me he encontrado en todos los videojuegos, y vaya, tenía que estar en este. Es que es difícil de matar y encima el arma es difícil de conseguir. Así que nada, eso que les vaya quedando claro. Por lo demás, el bazooka me encanta.
Simplemente afinen su puntería, den de lleno o muy cerca del enemigo y ya está. Enemigo que lo más seguro muera. Y si no muere del primer bombazo, estará muy, muy tocadísimo para el segundo arpón. La verdad es que es un arma muy original, muy efectiva y es eso, es el arma de Master Yi. Dispara lo mismo, dispara un arpón como cuando nos persigue a nosotros. Así que nada, como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos.